Hello YouTubers, in this moment I'm about to start to play Dragon Age Inquisition, which has been the name the game of the year in 2014. This game got the best awards in most of websites and magazines and blogs, and also was the winner of the Oscars, the year, you know, the award that the best game of the year gate every year by the end of the year. So yeah, this one has got the Oscar for video games. And this is in theory the best game in 2014. I wanted to buy this game the last Christmas. I thought it was coming in the 12 Christmas deals, but it didn't. So the problem with this game has been pretty expensive, and I couldn't afford to buy until now. That has become the game of the week here in UK. Is in 38% of discount, so that means the special edition is £25 cheaper than the normal price this week. So this was the best chance to get it and enjoy it, because I like to explore open world, beautiful landscapes, and I read has a brilliant story, like most of the BioWare video games. It's amazing story where you have to save the world, like you did in Mass Effect 3. No, I will tell to my friends in Spanish. Pues hola youtubers, amigos de YouTube, aquí estoy a punto de empezar a jugar el que sería el Dragon Age Inquisición, que ha sido nombrado mejor juego del año 2014. Intenté comprármelo en las ofertas de Navidad, pensé que saldrían las ofertas de Navidad, pero nada, me quedé con las ganas. Este juego era carísimo y yo dije, bueno, hasta que no baje de precio no me lo compro. Y bueno, como es el juego de la semana, está a 38% de descuento, lo cual me ha supuesto su edición especial 25 libras más barato. Y dicho, pues bueno, pues ahora o nunca. Tenía yo ganas de tener este juego. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Tenemos los humanos, son los más numerosos en poder. Y son los más divididos políticamente, parecen que tienen una sed por el conflicto. Reciben una habilidad de bonificación. Empezar el juego, dice. Los elfos son históricamente gente oprimida. Aquellos sobreviven a los, dice, a los más pobres, dice, flequillos de las ciudades de los humanos. Otros viven como nómadas. Dicen que reciben una bonificación de 25% en defensa. Estos son los enanos, no, nada. Pues son pequeños, son gorditos, sí, fuertecitos, como dice ahí, stocky. La mayoría gastan pues sus vidas bajo tierra. Algunos. Esos que están exiliados en la superficie son normalmente mercantes y contrabandistas. Pues porque no tienen conexión con ese grupo Fade, con los que se desvanecen, no pueden ser magos, pero reciben 25% de defensa contra la magia. Kurani, esta más una raza de gigantes que se sigue estrictos textos religiosos que se llaman Kun. Esos que han abandonado sus principios son ahora pues conocidos como los Talbastos o algo así, y normalmente trabajan como mercenarios. A menudo con mercenarios reciben 10% de resistencia al daño físico. Pues no sé, yo, a ver, una elfo, a ver, elfo humano, a ver, male, female,
El elfo está muy, yo qué sé. ¿Y si elijo elfo? Oh, joder. A lo mejor esa elfa no parece que sea muy. Se va a elegir una humana. Vamos a ver. A ver, los rogues van con doble espada. Prefieren la agilidad antes que las armaduras pesadas. Pueden causar increíble daño en el campo de batalla. Sí. Bueno, con las dagas y con las flechas. A ver. Pues. Rogache, pues sí. La misma raza, pero no quiero, ¿no? Se apoyan en la velocidad y la agilidad más que en un arma pesada. Usando esa habilidad como ventaja. Pueden causar increíble daño. Son buenos en la distancia. Aquí, por un warrior. Por los guerreros que manejan un espadón, un hacha, un arma grande con doble mano. Ah, con las dos manos. Pues son capaces de resistir, pues, un gran castigo. Y suelen tener una armadura pesada. Usan pues eso, pues hachas o grandes espadones. Y pueden combinarlo con una arma más pequeña o algún escudo para defensa. Pues el típico guerrero con escudo y espada. Pues son capaces de resistir mucho daño y tienen una gran armadura. Son buenos también en las armas que se pueden llevar a dos manos y las grandes espadas. Y pueden combinar también el escudo, una arma más pequeña. Y por último tenemos el mago. Pues son los que tienen, pues son capaces de hacer pues conjuros. Sí. Debilitando al oponente, proteger a sus aliados y aquellos que son magos, pues normalmente suelen ser temidos por sus habilidades. Pues sí, esto es lo que me gusta a mí, mago, ¿no? Hostia, character creation, ¿y esto qué es? For players new to roleplay gaming, aquellos interesados en hablar de apoyo, eso es un novato. Y no soy muy de rol. Y me interesa más que la historia darme un volteo. A ver, you know. Usually I'm not playing this kind of games. I'm just going for the story and having a nice stroll in the open world. Because I heard the game is quite complicated. I don't want to make it more complicated. I heard it's very difficult. He escuchado que el juego es bastante, bastante difícil, incluso en casual. ¿Esto qué es? Vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Cuándo creo el personaje? Waiting for the creation of the character. Has a good character creation. How is it? See, I just skip it. Well, I got a human girl. Kind of ginger. Ah, okay, that's it. That's it. Head one. Ah. Mira, no va a ser have a base to create.
the character. So, let's see, we can create a beautiful woman. Okay, general. Head and ears. Face shape. Think, in my opinion, that's interesting. Cute like this, or a thing like that. Parece que está más guapa. A ver, la cara, yo creo que está. I think she's more attractive like this. I don't like that, yo. I'll keep it like that. Skin tone, I think it's okay. Too white. Skin tone. If I want to create a ginger girl, I have to be white. Maybe like that. Bit tan. Complexion. That's not bad. Sensual lips. It's the one in the middle. Freckles. I like that. I might get this one. And red lips. This is interesting. Complexion. Eye color blue. With blue, just like blue or something more blue. Luego ese más azul. Bonitos ojos dorados, ¿eh? Wow, it's a lot of color. Green, that's the one. I think that's the one I'm looking for. Blue. Green. I like those. Beautiful. Like this. Me gusta ese. Ahora el pelo. Este no está mal. The first one is not bad. It's a ponytail with some fringe. Busco alguna que sea una cola con algo de flequillo.